En los años del 30 al 35, en Cuba existió una organización infantil. Sí, señor. La Liga de los Pioneros. La Liga era clandestina, secreta, pues era perseguida. ¡Mira qué letrero, Lola! ¿Cómo habrán podido pintar eso ahí arriba? Había que preguntar a un pionero de aquella época. Pues mira, ahí hay una foto de ellos. Somos Cuco y Lola. ¿Podríamos hacerle una pregunta? ¿Cómo no? Soy el capitán de esta escuadra de la Liga de los Pioneros. El que es para que parezca un cumpleaños, porque la policía nos persigue. Luchamos contra los gobiernos traidores vendidos a los yanquis. ¡Arriba! ¡Agárrame esos chamas comunistas! Sí. ¡La policía! ¡Por la ventana! ¡Rápido! Le doy 24 horas para que me los agarre. Estas proclamas son para protestar por el robo de ¿qué? Del desayuno escolar. Se quedan con el dinero y los niños no comen bien. Estos gobernantes vendidos se roban también el dinero del sueldo de los maestros. Además, ¿tú crees que esto es una escuela? Ay, la verdad que está pobrecita, pobrecita. ¡Ah! ¡Ese negrito tocó a Wilbur! ¡Wilbur! ¡Suelta ese papel cochino! Pero otra vez lo de desayuno escolar. ¡Comunista! Jefe, parece que los comunistas preparan una manifestación obrera. ¡Échele los caballos! ¡Palo con ellos! ¡Tiren a matar! Compañero, por aquí va a pasar una manifestación obrera. Dice el líder de la tropa que ayudemos haciendo carteles. ¡Pa luego es tarde! Te voy a dar un último chance. Si esta noche los comunistas dan, aunque sea una tangana chiquitica en tu barrio, prepárate, ¿oíste? Sí, sí, jefe. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esa Bueno, podemos hacer la famosa pregunta. ¿Arriba? ¿Cómo hicieron para pintar el...? Psst, ¡ey, ey! ¡Reunión urgente de toda la tropa! ¡Anda, no se quite el frío! La misión y orden para esta noche es de primera importancia. Todos estaremos de guardia. Esta noche no puede pasar nada, nada en este barrio. Que no se mueva un comunista. ¡A su puesto!
cuadra es esencial, la gente. En el edificio de frente vive nuestro jefe. ¿Qué hacemos ahora? Quédese aquí y no permita ni un ruidito. Ahorita amanece. Prepárense. ¡Completo! ¿Todo en orden? Todo, señor capitán. Vengo a informarle al jefe que los comunistas fueron mantenidos a raya. Ahí sale. ¿Los acompañamos? ¿Qué tranvía cogen? ¿El qué? Vamos a pie, gracias. ¡Eh! ¿Y la pregunta que iban a hacer? No hace falta. ¡Nos vemos! En 1935, el partido decidió disolver la Liga de los Pioneros. Fue necesario, debido a la constante persecución a que eran objeto estos valerosos muchachos que se formaron en la dura lucha revolucionaria.